Cientos de migrantes haitianos y venezolanos fueron desalojados de este antiguo campamento en la ciudad de Matamoros, fronteriza con Texas. Las autoridades acudieron al lugar tras conocerse que había actividad allí. El campamento había sido cerrado y los migrantes lo abrieron nuevamente sin permiso. El encargado de seguridad pública de Matamoros, Jorge Orizaga, dijo a la prensa que quieren evitar desmanes pues en 2018 se instaló un asentamiento irregular donde se presentaron diferentes disturbios. Para evitar desmanes, hace 2 años que tuvimos la presencia de migrantes, con una cantidad mucho más grande, se detectaron delitos ahí estaban ya venta de alcohol y todo, y hasta prostitución según se estaba dando, entonces queremos evitar todo ese tipo de delitos, ¿no? Una oleada de haitianos sumado a los venezolanos que siguen siendo deportados llegan a Matamoros y por este motivo los albergues se encuentran rebasados y algunos deben dormir en la vía pública. Así lo comenta Gladys Cañas, presidente de la organización Ayudándoles a Triunfar. Sí, desgraciadamente estamos recibiendo un flujo alto de migrantes y que, pues, como siempre, Matamoros no está preparado para una migración de esta naturaleza. Nos hace falta de todo. Albergues, ropa, agua, comida para ellos. Cañas Aguilar calculó que ya hay unos 2.000 migrantes en esta localidad con el objetivo de tratar de cruzar a los Estados Unidos. Pero mientras esto sucede, tienen que sortear toda clase de inconvenientes que los ponen en riesgo.